una productora independiente, autogestiva, muy, muy interesante, amigas, artistas, geniales. Vibra el aire, están con nosotros Josefina y Florencia Magnaterra. Gracias por venir a informarles. Bueno, gracias a ustedes. Bueno, es autogestión, vibra el aire. Josefina, el aire. Vamos por vos. ¿Por qué vibra el aire? Vibra el aire un poco surgió con mucho entusiasmo con Florencia de hacer algo juntas, como hermanas, desde hace mucho tiempo. Y bueno, fue tomando forma y participamos amigas. Hay tres amigas más que participan de Vibra el aire. Y un poco es esto del sonido, de poder convocar música, artistas que nos encantan a nosotros particularmente, bien, y bien. Por eso transmitimos el entusiasmo para poder compartirlo. Y justamente es una reunión de entusiasmos, energías y ganas de hacer cosas culturales, si se quiere, sobre todo lo que es música, ¿no? Hay arte, música, hay plástica, sí. Hay filosofía también. Fotografía. Hay fotografía también. Proyecciones de películas. Ajá. Sí, va a haber un poco de todo eso. Y está muy bueno, porque la idea es hacer una por estación del año, ¿no? Uh-huh. Se viene la de otoño, pero va a haber otra en invierno, en primavera y en verano. La de otoño se va a realizar ahora en mayo. La de otoño es el 12 de mayo, que hemos invitado a un grupo que se llama Acualáctica, uh-huh. Que nosotras decimos que son de otro planeta. Uh-huh. Es una música maravillosa que hacen de violines y cello y una guitarra, todo eléctrico, electroacústico es. Ajá. Instrumental. Instrumental, ajá. Música instrumental. Qué bueno. Ellos tocan de pie en un círculo muy de fuego, son familia, es un papá, dos hijos mellizos y otro hijo que ya no está más en la banda y se sumó ahora a la guitarra, pero es muy hermoso verlos en vivo a ellos. Uh-huh. Hacen temas propios, me contabas, también de así medio renacentistas, también hay obras de Bach, pero... En realidad esas son como las inspiraciones, okay. Pero toda la música es Ahí lo estamos viendo en vivo, son ellos los que estamos viendo ahora, sí. Las imágenes de este cuarteto, Acualáctica. Acualáctica, bien. Sí. El 12 de mayo va a ser en el Centro Cultural. Ok, eso. Perfecto. Y creo que la semana que viene ya vamos a vender las entradas ahí en la pieza que faltaba. Es el local de José. ¿Dónde está la pieza que faltaba? Está en la esquina de Belgrano y Lavalle. Belgrano y Lavalle. Sí. Bien. ¿Las entradas qué costo tienen? Ahí estamos, ajustándolo, ahí está, pero claro. En realidad va a ser 200 pesos el valor de la entrada. Okay. Y quien no la compre anticipadamente, en sala, podemos decir, en el concierto mismo, el un poco va más. A ser un poquito 250. Más. Bien, bien. Estamos... ¿Con qué se financia con esta entrada, Flor? Lo próximo se financia. Okay. Por otro lado, una parte del porcentaje de las entradas va a ir a beneficio de una escuela, de la Escuela 58 de La Barría. Uh-huh. Eso es un buen requisito, digamos, que pone la municipalidad. Pero nosotras de esta manera vamos a ir generando lo próximo, porque si bien... Uh-huh. Vamos a. Hasta las bases de Vibra el Aire son cuatro eventos principales, cuatro episodios. Sí. En el medio queremos hacer todo esto que vos decías. Y junio, o sea, mayo es Acualáctica, junio va a ser un encuentro de cine, okay. La obra de un director y alguna directora presentada por dos seres súper, súper. Eruditos y apasionados. Estudiosos. Por el cine. Uh-huh. Y ahí la estamos gestando. Un poco la idea es también, o sea, que la gente se anime a decir, bueno, dale, voy. No sé bien a dónde voy, pero vamos. Porque hay de todo. Vení que hay de todo. Hay música, hay foto, hay filosofía. Un poco, digamos, la sensación nuestra es como de armar una fiesta. Yo sentía eso como... El entusiasmo que tenemos, eso, sí. Bueno, vamos a dar una fiesta y obviamente que si la gente no se acerca a la fiesta no sucede, ¿no? Claro. Bueno, pero también acá hay
una locura también desde la parte de cultura de la municipalidad por esto de los recintos, ¿no? El Centro Cultural San José. Sí, por supuesto. Ahí el... Los recintos van a ir cambiando. Bueno, este de, sí, de mayo, el primero de otoño se hace en el Centro Cultural San José. Sí. Pero seguramente van a ir cambiando los lugares o siempre en el Centro Cultural. No, vamos a itinerar. Sí. Y por ejemplo, nos pareció una buena idea... lo de cine, estamos ahí barajando la posibilidad de hacerlo, tenemos que terminar de redondearlo, en la Alianza Francesa, Okay. Que es el espacio local donde se genera un espacio de cine no comercial, digamos, más allá de las salas que tiene la Barría. Bueno, la Alianza en este momento es el único lugar donde, no sé si único, pero... Sí, pero es el referente. Con mucha continuidad, sí, claro. Hay una cita los viernes de cine. Sí, es cierto, cine y francés. Y bueno, entonces... Ese es un poco, ¿no? Como articular. En Olavarría se generan muchas cosas vinculadas con la cultura, con mucho esfuerzo y desde hace mucho tiempo. Y bueno, lo que nosotras traigamos y sumemos, articularlo ya con la gente local que está trabajando en eso. Josefina, ¿con qué o en qué circunstancias o de qué manera vibra el aire? ¿Vibra el aire? con una energía y un entusiasmo... Bueno, importante y llamativo, en realidad, esto es como fuego, sí, vibra el aire. Sí, está bien. Bueno, sí, también podés aportar. Yo a mí me cargan fina, con sí. Que a mí de chiquita me decían María Fuegos y Florencia dice que ahora me arrimó un fósforo y enseguida me encendió. Claro, sí, claro, porque bueno, fantástico. Sí, con muchas ganas de... Nosotros desde nuestro local, hace un montón de años que estamos y generamos... Sí. Distintas movidas, ¿no? Bien. Y bueno, y la gente nos damos cuenta que está ávida de esos encuentros y siempre está pidiendo más. Y bueno, nosotros tratamos de cerrar siempre los eventos con o teatro o música en vivo. Bien. Y bueno, y a partir de ese entusiasmo y de ese seguimiento que tenemos de las personas, dijimos, algo hay que hacer en forma conjunta. Y vibró este domingo pasado en Sierras Bayas. La Casa Roja. Ellas organizaron una feria sí. Que es medio histórica, una feria en la Casa Roja o dos por año que hacen. Sí, tratamos de hacer, sí. Que Nora abre sus puertas. Bien. Y fue una fiesta también el domingo pasado. Nosotras, sí. Un poco que ahí como que lanzamos Vibra el Aire. Sí. Y hubo mucha gente, lo disfrutamos. Toda esa cercanía. Un poco la idea es esa, ¿no? Como que no perder de vista el contacto, el cara a cara, la invitación en la mano, viste así, como que estamos cerca. ¿Eso estaba faltando, Flor, José? ¿Estaba faltando esto aquí en Olavarría, un movimiento así? Para mí, ajá. O sea, yo, que suponete... Porque nace una necesidad a partir de esto, ¿no? Pero de estos encuentros multitudinarios de... Hay un reclamo, O sea, las veces que hemos hecho algunas cosas, yo, por ejemplo, la he acompañado a Pago, que ha estado acá, a Pago González, con el piano. Sí, claro. Las veces que estuvimos con eso, por ejemplo, no sé, 60, 70, 80 personas que nos dicen, bueno, ¿y después qué hacemos? Claro. Y no sé ¿cuándo qué? Es el próximo? ¿Para cuándo? Sí. Claro, la próxima. Sí. Y nosotras veníamos con estas ganas y, viste, yo digo, bueno, lo que fue Cine La Hormiga, a José que la ven sí. Ahí en la pieza es un espacio con un horario y con gente permanente. Bueno, y tu hermana, y el cine, y no vuelve, y no sé qué. Como ganas, ¿viste? Ganas de armar un lugar donde pasarla bien y donde disfrutar de algo que tiene que ver con el arte, que nos abre la cabeza, que sí. Nos proyecta, que nos hace pensar cosas nuevas, que nos acerca, que nos hace felices. Que nos da ganas, claro. Lo que nos moviliza, buscar tal la felicidad. Cual. Tal cual. Y en el arte ahí está. Y compartida, y ¿viste? Sí. Qué gran desafío y que se concretó, ya tiene lugar, 12 de mayo. Tiene fecha, sí. ¿El horario es todo el día? ¿Cómo va a ser? El horario es el horario del concierto a las 9 de la noche. Ok, pero también van a disfrutar de fotografía, de filosofía, bueno, de muchas disciplinas. Tenemos de artes. Un año de, sí, va a estar lindo. Bueno, y la de invierno seguramente va a ser en agosto. Yo ya les puse el acelerador, sí. Pero bueno, ustedes se lanzaron. Estamos cerrando. Viendo cuándo caen las vacaciones y bueno. El mundial que también está ahí. Sí. Hay sí, que estar atento a esas fechas. Exacto. Pero sí, bien. Ahí, julio-agosto es la de invierno. La de invierno. Otro bueno. Concierto, pero todavía no sabemos dónde va a ser. Pero ya está vibrando el aire. Sí. Ya está vibrando el aire y las felicito.
por esta locura, este emprendimiento, y las esperamos. Bueno. Obviamente vamos a seguir difundiendo este de mayo, este Vibra al Aire de otoño, pero para el de invierno las esperamos también para que nos cuenten qué es lo que va a haber. Genial, gracias por venir. Gracias, bueno, gracias, gracias a Eduardo. Bueno, igualmente. Gracias.